Me llamo Vito Scaletta. Nací en Sicilia en 1925. Ese crío soy yo. Estoy con mis padres y con mi hermana Francesca, delante de nuestra casa. No recuerdo gran cosa de la madre patria, salvo que éramos muy pobres. Un día mi padre decidió que era hora de marcharnos. Lejos de Sicilia, cruzamos el océano para empezar una nueva vida en América. Había visto nada como Empire Bay. Era preciosa. Por otra parte, nunca había visto nada más sucio y asqueroso que nuestro nuevo apartamento de mierda. El sueño americano. Más bien una pesadilla. Mi padre empezó a trabajar en el puerto para el tipo que nos ayudó a emigrar. El trabajo era agotador y el poco dinero que ganaba se lo bebía. Mis padres me enviaron a la escuela a aprender inglés, y eso no iba a ocurrir en este barrio de italianos. Allí fue donde conocí a Joe. ¡Deprisa, Vito! Con el tiempo, Joe y yo nos hicimos amigos. Como los dos éramos pobres y no había mucho trabajo, mierda, montamos un negocio por nuestra cuenta. ¡Alto! ¡Policía! ¡Alto! ¡Vito, por aquí! ¡Tírame la bolsa! ¡Alto! ¡O disparo! ¡Mierda! Muy bien, hijo de puta. Abre las piernas. Joder. Las manos contra la valla. Lo siento, Vito. Bueno, aquella vez no salió tan bien. Corría el año 43. América estaba en guerra. Y el ejército quería chicos que hablasen italiano para ayudar en la invasión de Sicilia. Tenía 18. Y todo era mejor que la cárcel. ¿Cómo que no se puede volver a casa? Operación Husky. Me asignaron a la 504 de Infantería para que vista. Se suponía que el 11 de julio saltaríamos de noche sobre la costa sur de Sicilia. Pero nos dieron los antiguos. Y saltamos sobre el interior. Sobrevivimos tres. Si no hubiera sido por la resistencia local, no lo habríamos conseguido. Así que cuando llegaron los soldados de Mussolini y empezaron a detener a todo el mundo, decidimos devolverles el favor. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. No, per favore, no. Muy bien, Scaletta. Allora, traditori! Venga, luchando en un campo, te traes a los sacos! ¡Avante! ¡Están retrocediendo! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Mierda! Ammacciarsi, rezzappare, freccio nere per macarreva l'esercito. Cabo, este tipo dice que vienen más tropas hacia aquí. Muy bien, Williams y tú encargados de ese nido de ametralladoras y luego buscad a los prisioneros. ¡Doku! ¡Pinchulo! Aquí no se puede pasar. ¿A
Parece que hemos encontrado la ametralladora. ¡Cuidado! Si tienes una granada escalera, sería un momento cojonudo para usarla. ¡Mete una granada por la ventana! ¿Estás entero? Sí, por los pelos. Pues levanta el culo y pongámonos en marcha. Coge toda la munición que puedas llevar. Quizá no tengamos más oportunidades. ¡En las escaleras! ¡Coged la espagueti! ¡No por ti! ¡Las armas no matan! ¡Yo sí! ¡Ufa! ¡Zorra! Arriba debe de haber prisioneros. ¡Escaleta, tú adelante! ¡Uccidete gli ostanti! ¡Voy detrás de ti, tío! ¡Ammazzo tutti! ¡Agiratelo! ¡Ah! Le di. La puerta, escaleta, tírala. Arrenditi o gli faccio saltare il... Bueno, tenemos que ir por aquí. Adelante. ¡Mierda! ¿Cuántos cabrones de estos hay? ¡Sigue disparando! ¿Qué coño crees que estoy haciendo? ¡Menos chacha, la idea es disparo! ¡Qué genial, pringao! ¡Lanciato! ¡Pitiatevi chiesto! ¡Joder! Este balcón no sirve. ¡Venga, volvamos dentro! ¡Joder! ¡Entra, escaleta! ¡Aquí fuera nos van a arrodillar! ¡Arriba, nuovo divertente! ¡Ondaro, non bozzi! ¡Aciati morti! ¡Vienen más por la iglesia! ¡Dale, caña! ¡Destruye ese camión! Di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto. Non sparate, pecciotti. Che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un offerto da fare. Evi davvero Don Calò? Cacetto, un conge quando si amareta come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Oh, amici, no. Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, jefe della mafia siciliana. Toda una guarnición de tropas se rindió ese día. ¿Por qué? Perché él se lo pidió.